Que la cuestión es que cuando se excava parte de la tierra se recoge, por ejemplo, de los contenedores, de cacharros de cerámica o de los diferentes estratos, de, por ejemplo, el suelo de la habitación,
Y entonces se va pasando por distintas cribas con un sistema de flotación y las cosas ligeras pues flotan y se recogen. Y ahí salen, pues, por ejemplo, semillas para saber qué tipo de cultivo había o, por ejemplo, restos de carbono. Y entonces ahí van recogiendo todos los restos que luego se mandan a laboratorios de especialistas. Pues hay especialistas de polen, especialistas de flora. Aquí, aquí pararon. A ver, no tenéis que leer esta información, pero vamos a partir de aquí, de este sitio, de este punto. Acercaros porque si no, yo no grito mucho y entonces no vais a enterar. Este yacimiento es un yacimiento que se llama de la Edad del Bronce, que es una fase de la prehistoria que hay en toda Europa. Y en Murcia está dominada por la cultura del argar. Esto es, se llama cultura del argar. Esta gente que vivía aquí, para nosotros son los argáricos. La cultura del argar se extiende sobre todo entre las provincias de Murcia y Almería, luego también llega hacia Alicante, hacia Granada y hacia el interior, un poco hacia Castilla-La Mancha. Se llama el argar porque el yacimiento como más emblemático está en Almería y es el yacimiento del argar. Entonces ese yacimiento fue el que le dio nombre a esta cultura. Las primeras personas que excavaron aquí fueron unos hermanos belgas que eran ingenieros de minas y en realidad vinieron para explotar las minas en la época de la minería a principios del siglo XX cuando era muy floreciente. Sabéis que están las minas de la Herrería, todas las minas de Mazarrón, las minas de la Sierra de Almagrera, de Almagro en Almería y luego las minas de Murcia de toda la zona de La Unión, Mazarrón, Cartagena. Entonces estos ingenieros en realidad vinieron a trabajar en la minería, pero había uno de ellos que se llama Luis Siret, que a lo mejor os suena, Enrique y Luis Siret, que eran aficionados a la arqueología. Entonces en su tiempo libre y en su trabajo en el campo, pues fueron descubriendo un montón de yacimientos y lo bueno de esta gente es que a pesar de ser personas que tenían una formación como ingenieros de minas y no eran arqueólogos realmente, y en esa época la arqueología no estaba muy científicamente desarrollada, fueron recogiendo casi toda la información que se iban encontrando y encima la fueron documentando. Hay unos álbumes gigantes de su trabajo y dibujaba muy bien el Luis Siret. Pertenece a una etapa previa, los Millares pertenece a la Edad del Cobre. ¿Y qué? ¿Está ahora ahí también? ¿Luis Siret? Sí, también. Nosotros estamos ahora mismo en la Edad del Bronce, o sea, este yacimiento es de la Edad del Bronce. Significa que en la Edad del Cobre el metal más importante era el cobre, en la Edad del Bronce lo que se consigue es alear bronce, cobre con estaño, endurecer el metal y que la minería se desarrolle de una forma más mina a cielo abierto, que estuvo hasta los 70, creo, estuvo abierto, hasta los 90. Pues sabéis que en la época de los metales mucha gente, muchas culturas venían en busca del estaño. Se supone que el estaño era muy escaso y aquí teníamos estaño. Entonces probablemente esta cultura se desarrolló aquí porque la minería, o sea, la riqueza que conocen los Millares, si habéis visitado los Millares, bueno, los Millares, el yacimiento. Este yacimiento empezó a excavarse en el año 1800 y pico, 1869, y ha tenido muchas fases de excavación. Lo que pasa es que nunca se ha excavado de forma extensiva, por así decirlo. Se ha excavado pues a lo mejor un par de cabañas, luego se ha abandonado, luego se ha vuelto a excavar y así sucesivamente. Lo bueno, como he dicho, Gata cogía y mientras se entretenía un rato hacia agujeros, cuando se dieron cuenta de que aquí salían metales. Entonces hay zonas que están muy deterioradas. El problema en arqueología es que cuando tú haces un socavón para sacar lo que donde está habitando el detector de metales, es que te estás cargando todos los niveles. El yacimiento tendrá como unas
5 hectáreas o así. Pues se hizo. Mirad, esto, esta muralla que veis aquí es una cosa realmente insólita y que apareció como, vamos a ver, siempre se había conocido como el yacimiento fortificado de la Bastida, este yacimiento. Pero lo de fortificado, pues muy bien no se entendía por qué. Creo que en la última campaña de excavación, yo aquí no excavaba, pero excavaba en otro yacimiento argárico, la última campaña de excavación, bajaron a esta zona para hacer una catas que se llama, y empezaron a ver que había piedras, pero de consistencia muy grande. Y empezando a trabajar, pensaron, debe ser una superficie, una plataforma, y de repente se dieron cuenta que estaban ante la fortificación famosa de la Bastida fortificada. ¿Qué pasa? Que este tipo de fortificación, incluso para los yacimientos argáricos, es una cosa realmente extraña, pero no solo en toda la prehistoria de Europa, sino incluso para la prehistoria de Murcia y del Argar. Pensar que en la época anterior, que la están los Millares es un yacimiento, la Edad del Cobre es un yacimiento que está fortificado, pero los bastiones, sabéis que la muralla tiene la línea de muralla y luego estos son torres, pero en otros sitios lo que hay un bastión que es como semicircular o incluso circular, que lo que hace es refuerza la muralla. Pues, por ejemplo, en los Millares, los bastiones. La gente quería entrar de este yacimiento, tenía que entrar por aquí, que era la zona de más fácil acceso. Por eso está la muralla, por eso llega la muralla hasta arriba. Esto es lo único que se ha excavado hasta el momento y se ha consolidado. Si veis esa para hacer como un enlucido de la muralla, entonces es mucho más difícil escalar una zona donde no tiene agarre que una zona que está como esto. Entonces, pensar que si tú vienes
atacar esta fortificación, que estos muros probablemente se ha calculado con la cantidad de piedras que se sacaron, que tendría una altura de aproximadamente de 5 o 6 metros, esto sería algo súper difícil de acceder. Sistemas de amurallamiento y de defensa muy desarrollados. De hecho, los únicos ejemplos que se pueden comparar con este ejemplo vienen ahora mismo del Próximo Oriente. ¿Vale? Entonces, una de las hipótesis que en este momento se está barajando es la posibilidad de que haya gente que venga de la muralla desde esta muralla. Con lo cual, acceder, imaginaros estas torres altas de 5 o 6 metros y tú por este pasillo. O sea que realmente era muy, muy difícil llegar a este yacimiento si no tenía un pedazo de ejército espectacular. Podéis mirar por aquí, pero por favor no acercaros para allá. ¿Qué tipo de cabras? Materiales prácticamente no le iban a salir. ¿Dónde están las cabras que yo no las veo? Yo tampoco las he visto, que son Carmelo, hombre, que lo saque un poquillo. Bien, Carmelo, bien. Romper la puerta que hubiese de madera o de lo que fuese, que normalmente era de madera, pero es súper difícil, ¿sabes? Es un yacimiento que está muy bien protegido. La guardia real. Ah, pues mira. Esa la puerta. La alabarda es como una especie de, a ver, ¿cómo lo diría? Entre un hacha, un puñal, pero que está engastado en un palo vertical. Entonces, pero si os dais cuenta, ahora mismo, o sea, la situación en la que está, si no se consolida esto, le quedan dos sientas. Con esta piedra se puede hacer 9 y con esta piedra, no. Esta piedra... Si se coge y se pita, no puede ser... Que sabían que eran 40.000 euros. Esto es una reconstrucción ideal de cómo estaría el yacimiento en función de las excavaciones actuales y las excavaciones antiguas. Si veis como la reproducción ideal de la línea de muralla que llegaría y protegería toda la zona más accesible del yacimiento, porque por aquí tenemos el barranco y por aquí tenemos la rambla de Lebos. Entonces esto sería como la zona más inaccesible, más fácil de defender, y esto la zona más difícil de defender. Este, el yacimiento de la Bastida, estas son las repoblaciones que hizo el Irida y que rompió parte del monte. Y luego estamos en la zona donde se ha excavado más. Lo que se pretende es elementos materiales que se asocian con las élites dominantes. ¿Mm? Entonces, probablemente...
probablemente esto es lo que se llama Acrópolis. Esto es el plano de la ciudad de Troya, y en la Acrópolis, que es la zona que está excavada. Y... ¿O solo? ¿No sabemos? ¿O solo? ¿O solo? Lo que pasa es que aquí han usado técnicas para consolidar con tierra de los alrededores. Esta cosa, este descubrimiento también fue algo bastante insólito, porque en otros yacimientos de la Edad del Bronce, donde se han encontrado cisternas, lo normal es que las cisternas sean, pues como yo diría, la décima parte de esto. Y esto es grandísimo, pero grandísimo. De hecho, hay problemas para explicar, ¿vale? Esto se llena de agua, se recoge agua de la lluvia. Pensad que está en la zona de bajada, o sea que el agua, cuando la escorrentía, traería la conductividad para acá. No sabemos si por canalillo o por las callecitas estrechas entre las viviendas. Pero si tú acumulas aquí, primero que tienes que, de alguna manera, aislarlo para que el agua no vaya filtrando. Y no se ha encontrado ningún sistema de aislamiento del agua. Medievales, donde está el castillo con la élite, o sea, el rey o el gobernador o la persona que representa al rey, los señores feudales, el ejército, y ¿dónde vive la gente? La gente vive abajo, ¿vale? En el valle. Y cuando hay problemas, suben corriendo y se protege dentro del recinto amurallado. Pues para que os hagáis una idea, esto sería una cosa así. ¿Qué pasa? Aquí viven sobre todo de la agricultura y de la agricultura de la cebada. También hay trigo y también hay legumbres, pero sobre todo hay cebada. Pensad que para plantar cebada necesita extensión de terreno, porque los cereales normalmente se hacen en tierra extensa. Se pueden plantar también en terrazas. O sea que esta gente valora y sabe perfectamente qué tipo de roca está utilizando. Igual que sabe perfectamente. Ligeros y porosos y son muy buenos para moler. Muchas veces... flexionada y luego se le pone su ajuar. Aquí tenemos un pito y que se llama una tinaja que está de pie, y aquí tenemos dos enfrentadas. Normalmente las enfrentadas suelen tener a niños chicos. Y las cistas muchas veces se asocian con uno o dos enterramientos. We'll be right back.
cerca, salvo ahora que se ha excavado en la tira del lienzo, que está muy cerca. Y en... Vale. Aquí tenéis la reconstrucción. Hay una covacha que está allí, ahora os ponéis enfrente y lo podéis ver mejor, donde hay una anciana enterrada. Una anciana... Esto es raro, esto también es raro, ¿eh? No sabía, no sé. Esto es muy raro, si vais a otro yacimiento albérico, no lo vayas a encontrar. Pero también pensáis que es uno de los yacimientos más grandes de toda la edad del bronce en el sureste de la península y en todo Europa. Entonces, claro, aquí se van a encontrar cosas raras, porque los otros yacimientos que se han excavado normalmente son más pequeños. Sostener una doble techumbre. Ah. Ahí tenéis el pitoy de pie, sí, que no es para enterrar, sino que es para conservar cereales. Y luego tenéis una bancada, veis una bancada, sí, alrededor del muro. Eso es típico de las casas argáricas. Las casas argáricas normalmente suelen tener una bancada que sirve como zona de trabajo. Muchas veces en esa bancada se encuentran incluso enterrados.
cocinita hay una cocinita. Allí está el horno y la cocina. Ya me extrañaba a mí que no. Ese es el mayor defensa suficientemente potente de unos 7-8 años y bueno, además del estudio que se hace, lo que se llama la osteografía, el estudio de los huesos, también hacemos un estudio de lo que pasó después de la muerte, es decir, hace 2.200 años que entierran a este individuo, o 4.000 años que entierran a este individuo y qué es lo que pasa después de que nosotros volvemos a abrir esa tumba. Algo llamativo en esta tumba es que hay huesos que están fuera de su sitio y tenemos que explicar el porqué. De la nobleza, por decirlo de alguna manera, llama también la atención esa dentadura que tiene, que es espectacular, no le falta ni una pieza, no tiene una calle. Y claro, a mí me llama la atención cuando le digo al antropólogo, pero está teniendo una dentadura perfecta, cuando he visto otros dientes, digo, pero la gente que comía piedras, pues sí. Desde luego tenía una buena alimentación. De la clase alta, pues se tiene una copa, tiene un vaso detrás, tenía una pata de bicápido, un puñal, un punzón, como mujer que es, y pendientes. No sé si esta tenía mío o no, pero bueno, los metales los hemos tenido que sacar porque estas vitrinas no son adecuadas para el mantenimiento del metal. Aquí se ve perfectamente esa hiperflexión en la que están los cuerpos, la rodilla de ella la tiene integrada. Anda, que menuda juerga me traían a mí mi amiga por la empanadilla de noche. No te han puesto trabajo. Aguantar y aguantar el personal, ¿sabes? Aguantando. Tengo que llamar la atención de los otros, tío, de verdad. Venga, busca la mesa. Tomé, venga. Venga, no. Después no sale nada. Ahí va. Muchas gracias. Eso que avisé. Claro, porque el uno no lo ha sacado.
además somos los autobús de los verdes. Hay otros que tienen cámara y no se las trae tampoco. Pues mira, si lo he hecho yo. Eso os dije, digo, si queréis salir al autobús que yo vaya. Y mira ya para grabar. ¿Para qué va a mirar? Si ya sabe lo que hay delante. Ha hecho un campeón ya. Si ya sabe lo que hay delante, si ya de tanto verlo. Ay, madre mía. Está mal al suelo. No tiene. Nieves, ¿qué pasa? Está en la cama. Está en la cama, con lumbar. Nieves, ¿no te hoy? Nieves, está en la cama. Voy a cambiar de pareja. Ah, bueno. Voy a cambiar de pareja. ¿Cambia qué? ¿Ponen el arena? No, no, no. Oye. Hombre, me había abandonado. Nada. Vamos, y yo echando lo de menos. Claro, me había abandonado. Pronto vacío, pues no. Hay que dejar yo solo. Escúchame. Macho, vamos a decir que está la comida. Esta mañana me había abandonado. Esta mañana te hemos abandonado. Sí, sí, desde luego. Por eso de tener dos coches, hijo mío. Venga, me había abandonado. Venga, esta mañana, venga, es la bueno, es la bueno. Me había abandonado esta mañana. Que no nos arruinen toda la cámara, que tú sales toda la ruta. Que no había fotos. Vamos, la herida, vamos, la herida. Escucha, y comiendo, y comiendo, y tú, Carmelo. O sea, sale comiendo, dale, dale, vamos, la herida, coño. Ella no queda nada. Ella no queda nada, herida. Vamos a tomar una foto. Gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias, que luego venís con el teniente coronel ese de la Academia General de la Herida. No me había abandonado, ¿eh? Me había abandonado hoy. Desprecio. El vítima. No. Carmelo. Sácame el lado bueno, Carmelo. Eso me dice algo de VD de Bazán. Sí, a ver, estoy esperando yo. No, yo lo tengo desde el mes de enero ya. Ya me dijeron que había presupuesto. Bueno. Estoy esperando que me digan cuántas copias hay que sacar y todavía no hemos tenido dinero ni nada. Yo desde enero lo tengo ya preparado. El original lo tengo preparado desde enero. Se va a Londres y le pone la hormona y sigue teniendo la hormona. Ahora sacó la película anterior y se una herida después. No había tanto que al extranjero. Le vamos a quitar el gordo, la aventura es la aventura. Eres mordida. La aventura. Había abandonado esta mañana, ¿qué pasa? No, no, vosotros. Yo dije, el que quiera salir, que se venga en el autobús que yo voy. ¿Me habéis hecho caso? No, no, vosotros tenéis que venir donde yo estoy. No hemos oído nada. Hombre, lo dije en la última excursión. Pero no estuvimos, si nosotros hace ya 3 meses. Claro, como no venís. Luego te pones por ahí, ¿no? Te pones por ahí, no sacas por aquí. Sí, hombre, claro. Si salía ahí, esa lista. Yo no tenía un segundo de figura, el Facebook, cuando yo anoche vi que estaba lloviendo. Es verdad, ya te he visto que está en el Facebook también. Pero como había visto que cuando pitan algo, he visto muchísimos partidos. Me dice que ha sido un robo. Jamás he visto rectificar. Cuando han dicho eso, está bien. Pero ahora, claro, cuando yo era 17, eran 17, se pusieron 18. Para que la bebida fuera. Por ello comiendo unos chalitos. ¿Cómo vamos a eso digo yo hablando, no me da cuenta. Yo, ¿sí? Igual siento la verdad. Mañana, esperando. No la saques, no la saques. ¿Por qué no la saques? Vamos a hacer una cosa. Ahora, después de comer, nos vamos otra vez al yacimiento. Ah, vale, vale. Pero andando. Andando, nos vamos andando. Eso. Al lado de los muertos, eso allí nos ponemos. O por lo menos haber bajado. ¿Qué te reflejo? Claro. ¿Qué me hemos sacado? Día a día. No hemos sacado nada. Ahora que estás de vuelta, no te sacas. La camiseta verde.